Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. A todos ustedes, nosotros con el gusto de siempre en su programa Reflexiones, Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Los saludamos con afecto, como todos los días, desde Tepeaca, Puebla, México. Exactamente las 9:57, hora del centro de México, de este ya 3 de diciembre de 2020, con una temperatura media en el altiplano poblano, en la zona centro-oriente de nuestro estado, de más o menos 19 grados centígrados. Les saludamos de verdad con mucho cariño, como todos los días, el equipo de Radio Tepeaca y desde luego quienes hacemos Reflexiones desde Tepeaca, que es uno de los tantos programas que esta casa editorial nos permite hacer y que hace de lunes a lunes, de 9 de la mañana a 9 de la noche. Así es que muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares. Saludo a todos los maestros talacheros que escuchan Radio Tepeaca, desde luego a nuestros amigos carpinteros, a los de las maquiladoras, a todos nuestros amigos de los del servicio público, a los taxistas de toda la región, desde luego también a nuestros amigos conductores de las combis, ¿verdad? No hay que acelerarle mucho, muchachos, hay que ir levesón, despacio, y hay que exigir que todo mundo lleve cubrebocas. Mire, yo tenía mi cubrebocas aquí al inicio del programa, me lo estoy retirando para que usted me escuche mejor, pero ya sabe que el cubrebocas, la mascarilla, es la mejor vacuna contra el COVID, y tenemos ya que sacar este COVID que está acabando no solamente con la vida de millones de personas en el mundo, de miles de personas en México, de centenas ya de personas en Tepeaca. Entonces, la única manera es protegernos, hay que protegernos con el cubrebocas, hay que estarnos lavando las manos, pues, las más veces que podamos, utilizar los geles antibacteriales, ¿verdad?, para poder estar un poco libres del virus, pero hay que cuidarnos, por favor, hay que cuidarnos todos. Bueno, pues hoy saludamos con afecto a nuestros amigos que están allá en la Unión Americana, en Estados Unidos, en Chicago, en Dallas,
en Houston, a todos nuestros amigos del área de Nueva York, Nueva Jersey, también a nuestros amigos de todo California, ¿verdad? No solamente en Los Ángeles, en San Francisco, en Fresno, en San Diego. Obviamente hay mucho poblano y mucho tepeaquense radicado en el estado de California, en Sacramento, la capital. Saludos a todos nuestros amigos poblanos que nos escuchan en Las Vegas, Nevada. Hay mucho poblano y mucho amigo de la zona de San Juan Zitlacacoya. Así es que a los de Tepeneni, a los de Acuexcomac, un saludo afectuosísimo, de veras afectuoso a nuestros amigos de Huehuetlán, que también están en esa zona. Hay mucho poblano en Nevada. Un saludo afectuoso desde Tepeaca, desde Tepeaca, desde la segura de la frontera, que con Prosapia, con Abolengo, es la cabecera regional por antonomasia de toda esta zona centro-oriente de Puebla. Saludo a nuestros amigos paisanos de Tepeaca que viven en Centroamérica, en Guatemala, en Honduras, en Costa Rica. Saludos al doctor Carlos Juan Viveros, que es nuestro fiel seguidor allá en Costa Rica. Hermoso, hermoso país, hermano centroamericano, ¿verdad? Que nos lleva siempre por los caminos de la naturaleza, que nos lleva siempre por los caminos de pensar en cuando uno viaja, poder ir al Arenal, por ejemplo, ese volcán activo, ¿verdad? Pero uno puede subir prácticamente hasta el cráter y por unos senderos hermosísimos, una serie de mariposarios, cosas de veras maravillosas que la naturaleza le ha dado a nuestro hermano país de Costa Rica y en donde muchos tepeaquenses pues viven, radican, y el corazón de uno de ellos pues quedó allá, uno de los más famosos, por cierto, un tepeaquense distinguido, de esos que decimos ilustres, ¿verdad? A Fray Alonso Bravo Lagunas, allá está en Cartago, descansando, primer obispo de Centroamérica, tepeaquense. Por eso es que nos gusta platicar sobre Tepeaca, sobre su historia, y hoy, bueno, pues hoy también, con mucho afecto, con mucho cariño, como siempre lo hacemos, saludamos a todos nuestros amigos del vecino municipio de Tepatlasco de Hidalgo, a todos nuestros amigos del Pedregal de las Piedras, ¿verdad? Que literalmente es lo que significa Tepatlasco. Bueno, pues un saludo a Tepatlasco, para pronunciarlo en buen náhuatl, a todos los vecinos de ese pujante, grande ya, municipio, que solo es la cabecera municipal, ¿eh? No tiene subalternos, no tiene pueblos, pero oiga, usted vive mucha gente. Entonces, saludo a los amigos de San Sebastián Tepatlasco y también, con mucho afecto, hoy a todos nuestros amigos de San Juan Bautista Cuautinchán, el nido de las águilas, la traducción literal de Cuautinchán, ¿verdad? O Cuautinchán, como usted prefiere. Un saludo a todos nuestros amigos de allá, de San Juan Bautista Cuautinchán, con mucho afecto, siempre con cariño. Y también hoy a nuestros amigos de San Francisco Mixcla, Mixcla, el país de las nubes, ¿eh? Saludos a los de San Simón Coatepec. En el caso de Cuautinchán, pues a todos nuestros amigos de Alpuyeca, Santa Cruz, Alpuyeca, a nuestros amigos de Torija, San Baltasar Torija, a nuestros amigos de Alpatláhuac, San Pedro Alpatláhuac, a los de Apapaxco, desde luego a los de la colonia Morelos, a nuestros amigos del hermoso Pardiñas, ¡ah, qué bonito amanece en Pardiñas! Y desde luego también a nuestros amigos de Almoloya, de San Jerónimo Almoloya, que en su conjunto conforman el histórico y grande municipio de Cuautinchán. Y en el caso de Mixcla, pues junto con San Simón Coatepec, ¿verdad? De Coa, Víbora y Tepet Cerro, el Cerro de las Víboras, San Simón, Pedro y Simón, ¿verdad? Bueno, pues saludo
ahí a la familia Blanco y a todos nuestros amigos de San Simón, a todos nuestros amigos de San Simón, tenemos muchos afortunadamente. Y pues en el caso de Tepeaca, oiga usted, ¿qué le parece hoy un saludo con mucho cariño, con el corazón en la mano, a nuestros amigos del barrio de Santa Polonia, el barrio más joven de Tepeaca? Bueno, el barrio más joven de los antiguos, aunque sea paradójico, ¿ah? En 1905 estaban terminando, bajo las instrucciones de don Manuel Osolís, presbítero muy querido en Tepeaca, en el final del siglo XIX y en el principio del siglo XX. En 1905 estaban terminando la hermosa capilla que guardaría, desde luego, la imagen de Santa Polonia y el hermoso Cristo crucificado, ¿verdad? Sedante, hermosísimo, el Cristo de inspiración de Santa Polonia. Pues un saludo a ese populoso barrio de Tepeaca, mis paisanos, amigos, compadres, mucha gente en Santa Polonia, y también de manera especial hoy a nuestros amigos del barrio del Campo, de Santa María del Campo. De veras no terminaría solo con saludar a los amigos, uno a uno del barrio del Campo. Muchos, muchos amigos, muchos compadres también en el barrio del Campo, Santa María del Campo. Y cómo olvidarnos de otro barrio que queremos mucho, hoy barrio populoso, ¿verdad? Barrio al oriente, sur, oriente de nuestra cabecera municipal, el barrio del Divino Salvador, el barrio del Divino Salvador. Pues un saludo a todos nuestros amigos que en este barrio viven y sobreviven, porque la verdad, ya en estas condiciones económicas, oiga, apenas vamos sobreviviendo. Bueno, pues entonces, después de recorrer nuestra región, de recorrer nuestro municipio, de recorrer nuestra cabecera municipal, pues hoy de manteles largos y muchas felicitaciones a todos aquellos que están celebrando algo en especial, saludos de sus amigos de Radio Tepeaca, y desde luego especialmente un saludo para los que están de onomástico, porque hoy es día de San Francisco Javier, santo jesuita, ¿verdad? San Francisco Javier, así es que hoy hay muchos franciscos que están de manteles largos, solo que con el Javier de compañía. Felicidades al maestro Francisco Javier Gómez de esa automotriz, compañero conductor de Hablando, Conociendo de Mecánica, los días viernes de 1 a 2 de la tarde, aquí a través de los micrófonos de Radio Tepeaca. Saludos, abrazos, afectos y parabienes, ingeniero Francisco Javier Gómez, hasta Cuautinchan, porque es el creador, el director de esa automotriz allá en San Juan Bautista, Cuautinchan. Bueno, pues muchas noticias, muchas que usted, pues mire, le dejo para que las vea mejor, para que las lea a través de la página oficial de Radio Tepeaca, www.radiotepeaca.com, y desde luego en la página de Facebook de Radio Tepeaca y en Twitter, pero también en Instagram. Síganos en Instagram, suscríbase al canal de YouTube y vea todos los programas de Radio Tepeaca. Son muchos, son muchos. No hay competencia con nosotros, nosotros no competimos con nadie. Hacemos lo que podemos hacer. El sol sale para todos y nosotros hacemos lo que podemos hacer para usted, porque nos debemos a usted. Y desde luego, bueno, hasta en TikTok nos puede seguir, ¿ah? En Radio Tepeaca. Así es que, pues dicho todo esto, me dará mucho gusto que pueda usted leer nuestra información, que de 6 de la mañana a 12 de la noche le vamos generando en asuntos locales, en asuntos regionales,
estatales, nacionales e internacionales en todos los rubros, en todos los rubros. Así es que si quiere estar informado, pues siga radiotepeaca.com. Y bueno, pues fíjese que hay muchas peticiones de ustedes para con su servidor al respecto de hablar siempre, de cronicar, de ir como de la mano por Tepeaca en los temas que siempre nos ha gustado desde hace 30 años escribir sobre nuestra tierra. Entonces, pues mire, hoy no sé si elegir Tepeaca hace 70 años. ¿Cómo era el Tepeaca de hace 70 años? O el de los barrios de Tepeaca, o el de los gitanos en Tepeaca, que tan bonito es y que tanto le gusta a usted escuchar, ¿verdad? Pues, ¿qué le parece si yo creo que hacemos hoy el de cómo era Tepeaca hace 70 años, ¿verdad? Hace 73, para ser exactos, en 1947, cuando muchos de nuestros abuelos estaban naciendo, muchos de nuestros padres estaban naciendo, ¿verdad? 73 años, muchos tepeaquenses están en el séptimo piso, entre 70 y 80 años. Así es que seguro muchos se recordarán, y ustedes que me están escuchando y que son mucho más jóvenes, pues entonces dirán, qué bonito era Tepeaca, cuántos recuerdos. Sí, yo le oí a mi abuelo hablar o decir de determinado tema, o a mi padre, y seguro le va usted a ir a decir si es cierto o si se acuerda. Pues 1947 fue un año que dejó honda huella en el recuerdo de muchos tepeaquenses en todos los ámbitos. Por ello es que habría que abrir las páginas de esa parte de la historia de Tepeaca. En el ámbito religioso gobernaba la parroquia el inolvidable párroco don José María Navarrete, de gratísima memoria para toda la población. Por cierto que en julio de 1947 la parroquia de San Francisco de Asís recibía la visita del canónigo don Alfredo Freiria y Córdoba con motivo del Día de la Jornada Misional, que se celebraría el miércoles 9 de julio. Previo a esta festividad se había realizado una preliminar de dicha jornada. A esta festividad se había responsabilizado a un clérigo de gratísima memoria, no solamente en Tepeaca, sino en toda la región, y especialmente en Santo Tomás Hueyotlipan, y me refiero a don Facundo Mendoza, el padre Facundo, ¿verdad? Y junto con él, en esa jornada misional, don Bernardino de Jesús Flores, don Hermelindo Montealegre y don Cristóbal Paredes. Con ese motivo, durante todo el día, es decir, todo el 9 de julio de 1947, pues dice el trabajo de investigación que realicé, tocó la famosa banda de música de San Simón, Coatepec, quien por la tarde de ese día acompañó la magna procesión del Santísimo Sacramento del convento franciscano a la parroquia. Al término de dicha procesión se leyó un mensaje del entonces arzobispo de Puebla, don Octaviano Márquez y Toriz, acompañado del mensaje por la jornada misional, nada más y nada menos que de Pío XII, a la sazón sucesor de San Pedro en Roma. En otro aspecto de la vida social de Tepeaca, recordamos juntos cómo en el mes de agosto el Ayuntamiento Municipal organizó una competencia de bandas de música, evento que tuvo resonancia estatal y que fue de veras un gran acierto del presidente municipal interino, don Fernando Jiménez, el capitán don Fernando Jiménez, originario del vecino pueblo de Hueyapan, aunque realmente él fuera
el propietario y su familia lo es ahora de la ex hacienda de San Nicolás de Tolentín, don Fernando Jiménez. Bueno, ya que mucha gente, sobre todo de la capital del estado y de municipios aledaños, hicieron acto de presencia en este evento, en el cual competían las dos bandas, oiga usted, de mayor prestigio en la región. La banda de música de San Jerónimo Ocotitlán, que dirigía el maestro Cuthberto Flores, y la de San Salvador Atoyatempan, del maestro Mauro Jiménez. No, hombre, dos personajes que bárbaros, dos músicos en toda la extensión de la palabra, con su banda de viento, ¿verdad? Hermoso debió haber sido eso. El público se congregó en torno al pequeño kiosco del Zócalo para escuchar las vibrantes notas musicales de los competidores, resultando triunfante la banda de Ocotitlán, la cual ejecutó las obras Raimund, Baile de Máscaras, Caballería Ligera y Marcha Carlos I, Betancourt. Carlos y Betancourt. Baile de Máscaras, compuesta por el director de dicha banda, es decir, por la banda ganadora, don Cuthberto Flores. El presidente del jurado calificador lo fue el ilustre maestro don Domingo Díaz y Soto, por entonces director del Conservatorio del Estado. A los concursantes y a los ganadores se les premió con trofeos y medallas que donó el ayuntamiento y también los señores Marcial y José Centeno Reyes. En septiembre de ese año, fueron pues muy lucidas las fiestas patrias, en donde no faltaron las kermeses, el combate de flores que la juventud de la época organizaba, así como pues la elección de la reina de estas fiestas, honor que le correspondió a la señorita Carmelita Huerta Ruiz, Carmen I, quien fue coronada el sábado 4 de octubre de 1947, durante los días de fiesta del santo patrón San Francisco de Asís. En ese año, por cierto, un grupo de jóvenes de la Sociedad Tepeaquense fueron los responsables de la organización del baile de beneficencia que se celebró el día domingo 5 en el Salón Negrete de la Presidencia Municipal. Ahí se celebraron también algunas rifas de diversos objetos, sobresaliendo el obsequio que el gobernador Betancourt había donado para dicho acontecimiento. El Tepeaca de nuestros abuelos y de nuestros padres de hace 70 años, de 1947-48, el final de la cuarta década del siglo XX. En las actividades deportivas, uy, oiga usted, brillaba el club de béisbol Águilas de Tepeaca, de la colonia San Juan Negrete, patrocinado por el señor Marcial Centeno Reyes. Los amantes al rey de los deportes aún recuerdan a jugadores como Carlos Juárez, Gabriel Cerezo, Benito Ramírez, Eulalio Sánchez, Porfirio Ramírez, Agustín Norato, Raimundo Sánchez y otros torpederos, pues, que se escapan a mi memoria en este día, pero que enfrentaban entonces a equipos como el Estampes, el Mosaicos La Paz, el Cementos Atoyac, el Aztecas Amozoc, el Líbano A, los Funerales Tepeyac, el Transportes Richaldi, el equipo fuertísimo de la fábrica San Juan Amandi y el Mayorazgo, entre otros grandes equipos que disputaban la Copa Adolfo Luque de la Liga de Béisbol Casa Macedo. Don Adolfo Luque, que era queridísimo en Puebla, cubano de nacimiento, y que había venido a dirigir a los Pericos de Puebla, pero había jugado desde luego béisbol en las grandes ligas y desde luego en su natal Cuba, y se quedó en Puebla porque se enamoró de una poblana, Ivonne Resec de Luque, una mujer que todavía conocí, grande ya,
de edad ella, y había en la radio poblana un fragmento de pequeños flashes de un minuto con Ivonne. Y usted escuchaba hablar a doña Ivonne Resec, ya con su voz cansada, a más de 90 años de edad, dar datos sobre la Puebla que le tocó a ella vivir. Un minuto con Ivonne. ¡Ay, qué tiempos aquellos! Otro equipo que todos recuerdan por sus hazañas deportivas, desde luego lo fue el famoso club de béisbol Cardenales, que tan en alto puso el nombre de Tepeaca, y al cual pronto, ¿verdad?, le vamos a dedicar aquí, pues la verdad yo creo que dos o tres programas para poder hablar todavía con viejos Cardenales de béisbol, que fue el primer equipo que tuvo ese nombre. Ya después, pues desde luego que se fundó el equipo de fútbol, ¿verdad? Equipo de fútbol que obviamente todos los tepeaquenses nos enorgullecemos de él, porque muchas generaciones pues han pasado, muchas generaciones de deportistas han pasado vistiendo la franela blanca con rojo o rojo con blanca y su franja, ¿verdad? Un poco como la de la selección del Perú, el uniforme del Cardenales de Tepeaca. La verdad es que creo que vale la pena recordar a don Sergio Centeno López, a don Víctor Manuel Álvarez, a don Rodolfo Guzmán Méndez, a don Alejandro Marín García, a don Octaviano Soria Lima, a don Ángel, a don Abel y a don Jesús Juárez Palacios, a don Jesús López Telles, a don Roberto Espinosa, a don Javier Mejía Tamariz, a don Víctor Arce, a don Manuel Mendoza García, a don Francisco Jiménez Limón, mi padre, a don Octavio Ramales Espinosa, a don Francisco Mauleón Montiel, desde luego a don Ascensión Palacios, a don Luis González, a don Mario Torres, a don Benjamín Rosas, a don Enrique Ruiz Arias, a don Wenceslao Briones, a don Guillermo Tlatelpa, a don Everardo González, a don Manuel Cebada Palacios, a don Humaro López, a don Lamberto Mejía y otros más que se escapan a mi memoria, pero que también apreciamos por ser forjadores de ese deporte. Ya ve que hace poco pusieron una placa allá en el campo Cardenales. Bueno, pues la pusieron a conveniencia, porque no están los fundadores. El acta constitutiva, pues está, claro, usted porque no nos ve, solo nos oye. Pero aquí en mis manos tengo el acta constitutiva, copia del acta constitutiva del Club Deportivo Cardenales. Y ahí están las firmas de los fundadores. Pues, desde luego, que el deporte que más gustaba era el fútbol. Pero en ciclismo destacaba un joven pedalista, Francisco Vázquez Panchito, quien le dio brillo y lucidez a este deporte tan popular en ese 1947, en el que un poblano de gratos recuerdos, Enrique Jiménez, ponía en alto el nombre de México en Barranquilla, Colombia, y en básquetbol, que dicho sea de paso, debería de ser el deporte nacional, puesto que no hay una sola población en donde no exista una cancha para la práctica de este deporte, pues sobresalía la representación tepeaquense que dirigía el entusiasta profesor don Román Pérez Corral. El año de 1947, sus recuerdos de acontecimientos no pueden dejarse de mencionar, porque en comunidades como la de Tlayoa Tlajoya de Rodríguez, se dio una enérgica manifestación porque se oponían y se manifestaban en esa inconformidad porque el gobierno del estado les incorporó al pueblo de San Lorenzo. Rechazo que se manifestó ese año y otros subsecuentes hasta que al fin obtuvieron su reconocimiento como junta auxiliar. Por otra parte, desde el inicio del año,
un gran grupo de mujeres de la población de San Nicolás Oyapetlayoca se dieron a la tarea de reunir 5,000 pesos, 5,000 pesotes de los de 1947, y visitaron al mandatario del estado con la finalidad de que se construyera otra escuela en su población, petición que fue aceptada, y así en septiembre de 1947, el paladín de la cultura, como se le llamaba a don Carlos I. Betancur, acudió a San Nicolás a colocar la primera piedra de dicha escuela, dándole la bienvenida al profesor rural don Arturo Arruti, inspector de la Zona Pedagógica Federal, y participando la orquesta de Santa María Oxtotipan y la banda de música de San Nicolás, así como los niños Crescenciano Morales y Luis Sánchez, quien recitó El Sembrador. Todo esto organizado por el director de la escuela primaria, de gratísima memoria en ese pueblo de San Nicolás Oyapetlayoca, el profesor don Raimundo S. Vázquez. Imagínense usted cuántos recuerdos de cuánta gente que hemos entrevistado, platicado con ella durante muchos años para ir hilvanando estos párrafos de la historia de nuestros pueblos. Finalmente comentaré que el ayuntamiento que presidía don Fernando Jiménez casi al finalizar 1947 instaló en la plaza unos altoparlantes que justificó ser necesarios para transmitir al vecindario los programas educativos dominicales que eran literato musicales y que orientaban a la población. Asimismo, entre el 15 y el 16 de noviembre del 47, la juventud de Tepeaca se entera y se entusiasma con la idea de la construcción de un campo deportivo que se concretaría un año después, en 1948. Ello por la necesidad de poseerlo para la práctica de los deportes, pero sobre todo para construir aulas escolares más cercanas al centro de población, ante la inminente construcción también de las primeras aulas de la primera secundaria, no solo de Tepeaca, sino de la región, que también se concretaría en 1948 y que llevaría el nombre de un ilustre maestro chiauteco, originario de Chiautla de Tapia, el maestro emérito don Filiberto Quirós. ¿Cuánto podríamos hablar solamente de la escuela Filiberto Quirós? Un libro que ya le hicimos a esa escuela hace 3 o 4 años. Y hablando de educación, ¿cómo no recordar a las escuelas de la época como la Miguel Negrete, la Leona Vicario y la particular que dirigían las hermanas Josefinas Consuelo, María de Jesús y Josefina Álvarez, oriundas ellas de un hermoso pueblo mágico del estado de Jalisco, Zapotlanejo, maestros de imborrable memoria y grato recuerdo entre los tepeaquenses, también siempre lo fueron, lo serán por los siglos de los siglos, la maestra Demetria Viveros Caselín, don Eucario Mauleón Vélez, don Adolfo Ayuso Martínez, don Román Pérez y otros más, como los profesores Amaya, el profesor Juanalo, que con su paciencia y sapiencia formaron cantidad de generaciones, porque, como en todos los tiempos, siempre destacaba alguien, y en esa época, un paisano nuestro de Tecali de Herrera, que destacaba como el director federal de educación, el profesor Serafín Sánchez Flores. Muchos nombres, cientos de nombres de mujeres y de hombres que se han quedado en el tintero de esta crónica del Tepeaca de hace 70 años. Ciudadanos que con su trabajo y ejemplo engrandecieron esta nuestra patria chica, más bien nuestra matria, nuestra madre, nuestra matria chica, donde hoy vivimos, donde hoy nos desarrollamos, forjando como hoy lo hacemos nosotros, el Tepeaca de ayer, de hoy y de siempre. Por eso tenemos que sentirnos orgullosos del lugar donde nacimos y decir siempre a voz en cuello: soy de Tepeaca, señores.
Vamos a una pausa y volvemos. Estamos en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región que usted escucha a través del 89.9 de FM, a través de la app que Radio Tepeaca tiene en la tienda virtual de Google en Play Store y desde luego a través de Facebook Live. Soy Francisco Jiménez Villa. Los espero en 2 minutos. Porque sabemos que una vida sana es la mejor inversión. Clínica Materno-Infantil de la Cruz, cirugías en general, cesáreas y partos. Para cuidar de tu salud, contamos con las siguientes promociones. Consultas a embarazadas con ultrasonido, 200 pesos. Papa Nicolau, 160 pesos. Contáctanos a los teléfonos 222-358-2025 o 222-217-8679. Te esperamos en calle 11 Poniente, número 303, Barrio El Santuario, en Tepeaca, Puebla. Para mayor referencia, atrás del INE. Clínica Materno-Infantil de la Cruz, radiotepeaca.com. Ferretería La Victoria te ofrece venta de diferentes artículos como comales, parrillas, productos para el campo, refacciones para arado, productos para el hogar en marcas como Bellota, Cuervo, Bosch, Fraga, Armate. Promociones del mes, cilindro de 20 kilos con 8% de descuento a tan solo 960 pesos. Estufa Fraga de 3 a 4 quemadores y un sartén de regalo a solo 660 pesos. No lo pienses más y visítanos. Estamos a tus órdenes en Avenida Cuauhtémoc Sur, número 416 en Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo de 9 a.m. a 8 p.m. Para más información, comunícate al 2231-13-2237. Ferretería La Victoria, radiotepeaca.com. Novedades y artículos de temporada Centeno. Tenemos a la venta series de adornos navideños, escarcha, disfraces para tus pastorelas y eventos especiales. Te cotizamos y conseguimos lo que tú necesites. Visítanos en calle Miguel Negrete Oriente, número 113, o comunícate al 223-108-5742. Tenemos todo lo que buscas para tus fiestas navideñas. Novedades y artículos de temporada Centeno. Radiotepeaca.com. Forrajera Tepeaca. Le ofrecemos venta de alimentos para todo tipo de ganado, acuacultura, mascotas, forraje. También contamos con implementos para ganado como bebederos y comederos. Te ofrecemos servicio a domicilio al número 2231-03-4318 y 2231-750408 con un horario de 8 a.m. a 6 p.m. de lunes a viernes y los sábados de 8 a.m. a 3 p.m. Estamos ubicados en calle 2 Norte, número 106, Colonia Centro, Tepeaca, Puebla. Distribuidor autorizado de alimentos Apiaba. Forrajera Tepeaca. Radiotepeaca.com. Autoplus Fuel Injection. Obsesionados con la calidad, mecánico en general, mecánico y eléctrico automotriz, programaciones y diagnóstico a computadora, autolavado, servicio de grúa y más. Contamos con sanitización de carros gratis. Estamos ubicados en kilómetro 42, carretera Tepeaca San Francisco Mixla, en San Pablo Actipan, Tepeaca, Puebla. De lunes a domingo, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Teléfono 223-113-2689. Autoplus Fuel Injection. Obsesionados con la calidad. Radiotepeaca.com. Las mejores inversiones que puedes tener en tu vida son invertir en tierra y oro. Si realmente quieres alcanzar tu libertad financiera, nosotros tenemos una solución para ti. Birmex, Bienes Raíces de México. Por solo 75 pesitos diarios, tu lote hoy será tu casa mañana. Por solo 75 pesitos diarios, tú serás el dueño de tu terreno junto a la UAP en Tecamachalco. Radiotepeaca.com. Llámame hoy mismo para más información al teléfono 2231-05-7622 con el licenciado Ramiro Michimani Hernández o al 2231-44-8856.
Lotes. En Tecamachalco, junto a la Escuela de Veterinaria y Zootecnia, Campus Tecamachalco, 190 metros cuadrados, posesión inmediata, excelente plan de financiamiento, con 20 mil pesos mensuales. ¡Qué barato! Con excelente ubicación a 2 minutos de Campus BUAP y a 120 metros de carretera. Birmex. Bienes Raíces de México. RadioTepeaca.com. Agencia de Viajes Ventur. Tenemos para ti paquetes vacacionales, venta de boletos de avión, viajes al extranjero, asesoría para tramitar visa y pasaporte. Además, contamos con excursiones de fines de semana con salida desde Acatzingo y Tepeaca. Visítanos en Avenida 20 de Noviembre, número 313, Colonia Centro, Acatzingo, Puebla. Contáctanos por WhatsApp al 249-212-0707. Síguenos en Facebook y en Instagram como Ventur Viajes. Agencia de Viajes Ventur. Agencia de Viajes Ventur. RadioTepeaca.com. Papelería e Internet Cyberland es la mejor opción, con ofertas en mayoreo. Copias e impresiones a bajo costo. Copia a 30 centavos. Impresión blanco y negro a 35 centavos. A color, un peso. Además, venta de artículos como memorias USB, micro SD, audífonos, manos libres, bocinas, mochilas, mouse y cables HDMI. Están ubicados en calle Reforma número 113, Colonia Centro, en Benito Juárez. Los Reyes de Juárez. De lunes a sábado, de 8 de la mañana a 9 de la noche y domingos de 9 a.m. a 8 p.m. Números de contacto 223-114-0254 y 222-136-1442. También te ofrece regalos y novedades. Servicio a domicilio. Papelería e Internet Cyberland. RadioTepeaca.com. Estamos de vuelta con usted en Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Y bueno, agradezco mucho los comentarios, desde luego, los saludos que nos envían de diferentes partes a través del 2223-5289-98 y desde luego a través de las redes sociales. La verdad es que, en el reporte COVID del día le comento: la Federación ubica a Puebla en el lugar número 8 por casos acumulados y en el lugar número 11 por casos activos. Ayer se registraron 26 defunciones, 18 de ellas ocurridas en las últimas 72 horas y 8 en días anteriores, con lo cual el total acumulado es de 5,393 personas con COVID. El total acumulado de contagios hasta ayer fue de 42,023 casos. Actualmente se tienen 1,027 casos positivos activos en 57 municipios. Las personas hospitalizadas suman 442 y esta mañana en la videoconferencia de prensa del gobierno estatal, el secretario de Salud, José Antonio Martínez García, informó que ayer se registraron 200 nuevos contagios y que por lo tanto el total acumulado es de 42,267 contagiados. Dicha información no coincide con los datos ofrecidos de la misma forma ayer, cuando se dijo tener registro de 42,023, ya que con los 200 nuevos contagios el total acumulado sería de 42,223. Es decir, hay una diferencia de 44 casos. Pero, al final de cuentas, de verdad que lo grave es que va en aumento el COVID. Por eso hay que utilizar el cubrebocas, la mascarilla, ¿verdad? La mejor vacuna contra el COVID es justamente esto. Así es que hay que usarlo. Si usted va a salir, hay que usarlo. Si usted va a vender, va a comprar, hay que usarlo. No hay más. Bueno, pues fíjese que 3,000 ambulantes ya desbordan el centro histórico de la ciudad de Puebla. Se ha convertido otra vez en una lacra, en un problema en el centro histórico de Puebla. Sobre todo el aspecto comercial, desde luego, los negocios que estuvieron cerrados mucho tiempo, ¿verdad? Hoy abren y se encuentran con que
pues está lleno de ambulantes, la competencia desleal. Pero además, oiga, los contagios al orden del día. Por eso es que Puebla capital es la ciudad con el mayor número de muertos por COVID en el país. Por cierto, también en otro orden de ideas, en Miahuatlán y Tepanco, en la zona de Tehuacán, piden detener ya perforación de pozos clandestinos. Está lleno de pozos clandestinos en esa área y le piden a la Conagua que ojalá ponga atención para efecto de que, de que esto termine. Mire, un famoso líder huachigacero homicida poblano cayó ayer en Oaxaca, el famoso Babas, ¿verdad? Toda esta información usted la ve en Radio Tepeaca. Shidani tiene solo 2 años y desapareció ayer en Tecamachalco. Grave, grave la inseguridad en el vecino municipio. Y bueno, pues para variar ponen precio a la cabeza del líder de ambulantes en la ciudad de Puebla capital y no terminan de haber desapariciones y de problemas en la región, como este joven domingo en Yehualtepec, ¿verdad? Creció 51% el robo a negocios durante el confinamiento en Puebla, dice la Secretaría de Seguridad Pública. Y bueno, pues para irle dando ya la respuesta a mucha gente que pregunta, la verdad es que se van a suspender las mañanitas y desde luego las peregrinaciones a la Virgen de Guadalupe. Las iglesias permanecerán cerradas y en tanto, bueno, pues habrá que hacerlo desde casa, porque la Villa de Guadalupe no podrá recibir peregrinos y usted cuando llegue a las garitas, es decir, a las casetas de cobro para ingresar a la Ciudad de México, pues lo van a regresar. Así es que, ¿qué caso tiene que usted vaya? La fe y la devoción, pues la puede hacer desde casa. México reporta finalmente 107 mil muertos por COVID. 107 mil, no estamos hablando de cualquier cosa, ¿verdad? 107 mil es mucho y eso es complicado, la verdad es complicado para el país. Por tanto, lo ideal, ¿verdad?, pues es seguir utilizando el cubrebocas, seguir pues cuidándonos, porque la verdad se complica. Dice hoy la de 8 del Universal, COVID-19 no dejará vivir un año más a 2 de cada 3 empresas. Imagínese usted nada más cómo está el asunto de la economía. En la de 8 del Universal, COVID-19 no dejará vivir un año más a 2 de cada 3 empresas. ¿Sí? Encuesta del INEGI muestra que los 18 millones de negocios en el país, 1.2 millones quebrarán por el golpe en los ingresos que les dejó la pandemia. Así es que ya imaginará usted. Y en el Valle de México, caramba, se rebasa la cifra de hospitalizaciones, ¿verdad? La señora Sheinbaum dice que trabaja con el gobierno federal para ampliar capacidad de atención en centros médicos, pero por lo pronto las 9,667 camas que hay en la Ciudad de México para atender a pacientes por COVID, ¿qué cree? Pues están ocupadas, ¿no? Lo que sí, para quienes no hay crisis, es para los diputados. Oiga, qué poca madre, pues sí, la verdad, porque mire, para diputados no hay crisis, se van de fin de año con 328 mil pesotes en la bolsa. 328 mil, y en San Lázaro alista en la bolsa de 164 millones de pesos para repartir entre los 500 legisladores, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué cree? 328 mil a cada diputado que, como el nuestro federal aquí en Tepeaca, pues va a recibir, ¿verdad? 328 pesotes, y usted lo conoce, o usted lo ha visto. Yo sí, es mi amigo, pero como 100 mil que representa, no. Entonces, pues la verdad, ya ni a cuál irle. Tras 2 años en el cargo, el señor Alfonso Romo dejó
justamente el cargo. El presidente Andrés Manuel López Obrador anunció la salida de Alfonso Romo de la jefatura de la oficina de la presidencia, pero subrayó que se mantendrá como un enlace con el sector privado. Lo cierto es que fue funcionario solo por tratarse de nosotros, dice el presidente. Convenimos que estaría 2 años y se cumplió el plazo. Líderes empresariales agradecieron a Romo su apoyo en la relación, pues, con el gobierno, ¿verdad? Así es que se fue el señor Romo y obviamente hay muchas lecturas al respecto de lo que está sucediendo al interior del gabinete del presidente Andrés Manuel, pues justamente a dos años de su gestión, del inicio de su gestión. México recibirá, dice Excelsior, el periódico de la vida nacional, 250 mil vacunas este mes. La Secretaría de Salud firmó convenio con Pfizer y México va a recibir 250 mil vacunas este mes. Y algo que me pareció muy interesante, por falta de internet en casa, pues regresan a la escuela, ¿verdad? Las aulas en Jalisco reabrirán hasta enero, pero por lo pronto, la verdad, pues las cosas para los niños y los adolescentes de primaria y de secundaria de miles de escuelas en el país, pues están sin clases y sin saber realmente qué va a pasar con ellos, e igual que con maestras y maestros. Por otra parte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación ordenó auditar el padrón de Morena. ¡Qué raro! Pues aumentó 1000%. 1000%. Pues sí, es de dudarse, ¿verdad? La jornada nacional el día de hoy dice: vacuna para México este mes serán 34.4 millones de dosis. En el financiero, por pandemia cierran 1 millón de MIPYMES, 1 millón de pequeños negocios, imagínense usted, por la pandemia. En el economista, Alfonso Romo concluye su ciclo en la 4T tras 2 años junto al presidente. El Sol de México, médicos y enfermeras hacen fila para vacuna. Son los primeros, desde luego, por estar cercano a los contagios. En Milenio, cero decepción con la 4T, por eso me quedo de enlace, dice Romo. Semifinales de ida, Chivas sufre para empatar a 1 con el León. Así es que las apuestas pues están al orden del día. El INEGI ayer, igual lo pudo leer en Radio Tepeaca, pero hoy el Heraldo de México dice: INEGI, cierran 1.1 millones de comercios. Imagínense cuánta gente desempleada. En Crónica, Gran Bretaña aprueba vacuna de Pfizer, México ordena 34.4 millones, urgente. La Razón, deja Conacyt sin apoyo a 1.500 investigadores de universidades privadas. Y bueno, en el reporte Índigo, campañas sin mítines. No me quiero imaginar cómo será ese cuento, pero así va a ser, ¿verdad? En Ovaciones, INEGI dice, desaparece millón de negocios durante la pandemia. Y bueno, pues en el 1+1, dice Andrés Manuel López Obrador, viciado, contrato de suministro de gas con etileno 21. Así es que, pues en todas partes, de verdad, en todas partes, se cuecen habas de tal forma que lo mejor es estar informados, y para ello le recomiendo la página de Radio Tepeaca, www.radiotepeaca.com, y o a través de Facebook, de la página oficial. Bueno, pues mire usted, son 10:48, hora del centro de México. Nos despedimos en esta mañana de 3 de diciembre de 2020. Soy Francisco Jiménez Villa, cronista de esta intemporal, hermosísima y culta ciudad de Tepeaca, quien le agradece el favor de su atención, recordándole como todos los días: cree en lo que haces, haz aquello en lo que crees. Por hoy
hemos finalizado Reflexiones desde Tepeaca, la voz de la región. Esta es nuestra historia, y muy cerca de aquí y contigo, te esperamos mañana para que juntos hagamos futuro. Las cúpulas se mecen en la hamaca del viento, las torres majestuosas se mecen al igual, y el silencio se rompe cuando las campanitas, campanitas poblanas, empiezan a cantar. También canta una campana y le canta el nuevo día. Esa es Doña María, la campana sin igual. Es mi Puebla, es mi Puebla colonial, que estaba muy dormidita y acaba de despertar. Mañana encantadora, pintada por la aurora, que un tañir de campanas viniera a despertar. Mientras los trovadores cantan las mañanitas, mañanitas poblanas que nunca he de olvidar. Las estrellas y la luna no se acaban de ocultar, dando así un marco divino a ese rincón colonial. Es mi Puebla, es mi Puebla.